Muy buenas a todos, amigos. Ha llegado ese momento que tanto os gusta de las entrevistas. Y hoy traemos una entrevista muy interesante, no divertida, porque vamos a tratar un tema, pues, de estos difíciles que se dan mucho en este país, porque se dan situaciones demasiado habituales, quizás demasiado repetidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Bueno, entraremos en detalle en breve. Vamos a hablar con Mariola Roque. Lo primero, saludarla. Un fuerte abrazo, Mariola Roque, escritora. Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotros y, bueno, hablar un poco de este tema. Un tema que, por lo que yo he podido escudriñar, es una desaparición. La desaparición de bueno, cuando lo hace, es un chaval de 16 años. Hablamos de Francisco Molina Sánchez. Y desaparece en Córdoba el 2 de julio de 2015. Entraremos en detalles, pero bueno, básicamente, para que os deis cuenta un poquito de cómo funciona todo, es una desaparición de corte inicialmente habitual y luego se va uno a poner a escarbar y te vas dando cuenta de que se repiten hechos y sucesos de otras desapariciones, como hemos tratado aquí unas cuantas. Bueno, Mariola, te dejo en tus manos. Si quieres, vamos directos al grano y luego desarrollamos un poquito más, porque Mariola ha escrito un libro que habla sobre este caso, pero luego nos explicará por qué viene el libro. Primero, conozcamos un poquito cómo es la desaparición de Francisco, que, hasta donde yo sé, es una desaparición extraña, porque él se va de casa con los amigos por la tarde, ¿no? Se despide de su madre por la ventana, sí, como tantas veces, y ahí comienza una odisea. Sí. Correcto, pues el caso de Paco es bastante complicado de entender, puesto que tiene muchísimas incógnitas y bueno, eso supone un problema a la hora de investigarlo. De hecho, a mí me ha supuesto un problema el iniciar la investigación de este caso, y de ahí que el libro sea tan corto y tan pequeño. Pero es cierto que, bueno, que el caso fue que este chico, un día de verano, pues bueno, decidió salir con su amigo. Salió de su casa, se despidió de su madre, un amigo fue a recogerlo y, bueno, quedaron en el Parque de los Patos, allí muy conocido en Córdoba. Estuvieron pasando toda la tarde y por la noche, bueno, pues todos se despidieron y él, en vez de iniciar su camino hacia su casa, cambió la ruta y le dijo a un amigo que iba a un bar cerca de ese parque porque había quedado con unos amigos. Y este amigo le preguntó qué clase de amigo era y Paco le respondió que no los conocía, que era gente, bueno, que no la conocía y que se iba con ellos. Y bueno, durante ese trayecto lo único que se sabe es que Paco envió un audio de voz a una amiga suya y ya se le acabó la batería del móvil, es lo último que se sabe de él. O sea, eso es todo lo que se conoce. Ya es cierto que después ha habido testigos de que han asegurado ver a Paco cogiendo un autobús en dirección a Madrid, pero bueno, son testimonios y declaraciones que no se tiene constancia de ello, porque el testigo del autobús no se comprobaron las cámaras al 100%, no se comprobaron los billetes de autobús, entonces no se puede contactar esa información. Pero bueno, eso es lo que se conoce a día de hoy, lo poco que se conoce. Es cierto que después han ido surgiendo más declaraciones de que, bueno, Paco se comenzó a juntar con gente más adulta que él, de índole más ideológica, se comentó de extrema derecha y cosas así, pero bueno, que los padres niegan por completo y que eso es lo que se conoce. Yo, si me permites, te voy a preguntar cuatro cositas básicas de estos primeros comienzos para que nos hagamos un poquito una idea de cómo puede ser la desaparición. Porque tema bar, un adulto, ¿él tenía novio o novia? No, de hecho el audio que le envía a su amiga, bueno, era una chica, una amiga suya que estaba conociendo, pero bueno, se desconoce si era su pareja o no. Yo creo que en la etapa de la juventud en la que estaba Paco, pues bueno, estaba conociéndose a sí mismo, conociendo amiga y tal, pero no creo que vaya más allá.
Vale, por te lo digo porque muchas veces dentro de lo que es quedar sí. con un amigo adulto en un bar, ya sabes, ¿no? Lo primero que va a relacionar la policía es lo primero que te va a decir, ¿no? Y ya es más o menos lo que dijeron. Entonces, a ese bar no llega. No, a ese bar no llegó porque la policía llegó hasta donde se encontraba el bar, habló con los dueños, le enseñaron la foto de Paco y dijo que Paco no estuvo en ningún momento en ese bar. Puede ser verdad, puede ser mentira, pues no se sabe, pero bueno, lo que se tiene hasta hoy es que Paco no llegó al bar. Pero sí que se da una situación un poco extraña que yo le estuve dando vueltas el otro día, en el sentido de que hay un WhatsApp con el padre en el que le dice que se va a dormir a casa de un amigo. El padre, por lo que yo he podido escucharle, dice que no es habitual que él se acueste tan pronto, creo que es alrededor de las 12 de la noche y él suele estar activo hasta la 1 y media, a las 2. Y resulta que, claro, cuando llaman por la mañana a casa de ese amigo, no es que no haya dormido allí, es que llevan sin verse varios días. Claro. O sea, Paco, lo primero sorprendente para los padres fue que Paco mintiera. O sea, es algo que no iba con Paco, de que no, eso no iba con él, y que mintió. Entonces, es algo que le pareció muy extraño porque da la sensación de que Paco escondía algo. Da esa la sensación que repito, no sé si escondía o no, pero esa es la sensación que tuvieron los padres y que yo tuve desde el primer momento que conocí ese hecho. Y el tema de que estuviera contactando con personas adultas distintas, ¿podría ser quizás o se ha tenido en cuenta de un carácter religioso o político? Sí, de hecho, los padres es la teoría que más barajan de que Francisco puede estar en una secta, ¿no? En un grupo muy radical y que o no pueda salir de ahí o directamente que no quiera salir de ahí. Yo incluso me planteé, que lo digo, lo expongo en el libro, la teoría de que, bueno, pues que Paco pudiese haber sido reclutado por la yihad incluso, porque bueno, los padres me comentaron de que Paco le apasionaba el mundo militar, él quería ser militar. Entonces lo relacioné mucho con el ISIS, con la Guerra Santa y tal, de que allí bueno, se preparan los campos militares de allí para, bueno, pues, para hacer todos los desastres que hacen a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues yo es algo que me lo planteé, lo puse en el libro, puse datos de la fecha en la que desapareció Paco, de que dio la casualidad de que en Córdoba había dos o tres islamistas radicales que reclutaron a jóvenes, o sea, que en el mismo año en el que desapareció Paco. Entonces, yo son datos que pongo, pero no sé si llegó a ser la ISI o puede ser otro grupo de índole más de política, ya eso se desconoce, pero es lo que se plantea, se inclina más hacia un grupo de índole política, vaya. Llegamos al momento estación, llegamos al momento en el que se cree que viaja a Madrid y él apenas, pues no recuerdo bien lo que dijo el padre, creo que llevaría a lo mejor 10 euros o 15 euros, pues lo típico, para tomarse un refresco con los amigos y poco más. Y se dice que se va a la estación y marcha hacia Madrid. Sí, bueno, eso es algo que yo a día de hoy, después de tanto tiempo, que ya son casi 2 años con el tema de Paco, con lo que llevo, yo a día de hoy lo de la estación del autobús es algo que ya no me lo planteo. Yo creo que hay que descartarlo. Yo creo que si se llevaron a Paco y tal, no fue en un simple autobús, o sea, en una estación de autobús tienes cámaras, tienes vigilancia y se podría haber comprobado muchísimo. Se ha visto en otros crímenes, en otros sucesos, que a través de cámaras, en una estación, en un aeropuerto, lo que sea, se ha comprobado. Y en este caso no es así, o sea, las cámaras no se revisaron completamente. Solo un testigo aseguró ver a Paco, que era el conductor de autobús. Las demás personas que estaban en ese autobús no dijeron nada. Entonces es algo que yo lo descarto por completo, pero sí que los investigadores lo plantean como bueno una teoría de que Paco pudo coger un autobús dirección a Madrid. Bueno, eso quizás también podría
concretarse con el tema de ese tipo de grupos, ¿no? Como tú bien has dicho antes. Si queréis, bueno, chicos, ya hemos un poquito generalmente visto un poco cómo es la desaparición. Pero el hacer un libro, pasarlo a la letra y al papel, ya es un paso mayor. Damos ese paso atrás y te pregunto directamente, ¿por qué decides escribir este libro y qué nos aporta el libro que no nos hayan aportado pues la investigación o los distintos testimonios? Decidí escribir el libro más bien porque a mí me encanta escribir y desde hace un año atrás me adentré mucho en el mundo de las desapariciones, de todos estos sucesos. Lo veo un tema muy interesante y muy complejo y que hace falta sacarlo más a la luz. Entonces vi una oportunidad de poder adentrar las desapariciones, qué mejor modo que la lectura, y sobre todo acercar todos estos sucesos a los jóvenes, a que lean, ¿no?, a que se culturicen más sobre este tema. Y bueno, ahí fue la decisión de escribir un libro. El porqué de Paco, muy sencillo. Yo estaba buscando algún tema concreto de alguna desaparición, barajé por el Mar del Castillo, que bueno, que no es una desaparición como tal, simplemente fue un crimen que aún no se ha encontrado el cuerpo, y barajé muchísimos más temas. Pero me puse en contacto con la Fundación de Paco Lobatón, de quién sabe dónde, y pasaron mi número de teléfono y me contactaron los padres de Paco, que estaban interesados de contarme el caso de su hijo. Y yo ahí decidí escribir el caso de Paco porque me contaron cosas y vi la oportunidad de un caso que no ha tenido repercusión, de darle la oportunidad de sacarlo a la luz. Es un libro de editorial Ediciones Alberes y Albores, sí. Albores, perdón. Y bueno, como dice Mariola, de fácil lectura, no es muy amplio, pero seguramente al poder hablar con los padres, tú como escritora que está comenzando ese proyecto, está comenzando a diseñar cómo se va a estructurar. Porque claro, el contar una desaparición a nivel noticia es relativamente sencillo. Pero cuando uno lo va a pasar al papel y tiene que exponer datos, información, ahora nos cuentas esas desavenencias con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Qué te dicen los padres? ¿Cómo comienza tu contacto con ellos y cómo los ves? Bueno, la idea del libro fue después de la cuarentena, por desgracia de la pandemia, y me fue imposible verlo a ellos en persona y me comuniqué con ellos a través del teléfono y haciendo videoconferencias. Y a partir de ahí pues empecé a hacerle entrevistas, hacerle preguntas, que ellos me contaran más sobre su hijo. Quise hacer una versión íntima más de Paco, de adentrarnos más en su infancia para conocerlo más, para meternos más en el personaje, que el lector conozca el entorno de Paco, lo que le gustaba y tal. Y ya después toda la desaparición, toda esa búsqueda, toda esa investigación, lo que se hizo, lo que no se hizo, lo que se pudo haber hecho, en fin, múltiples cosas que ponen este libro, y que la mayoría de cosas ha sido facilitada por los padres. Dicen de las primeras 24 horas. En esas primeras 24 horas hay un poquito como de... Porque me llama poderosamente la atención que sea en fin de semana y que, por lo visto, el tema de menores en esa población no trabajaran los fines de semana. ¿Eso es así? Sí, o sea, según me comentaron los padres, eso fue así. Durante los primeros meses, durante el primer o segundo mes de la investigación, o sea, los policías no hicieron absolutamente nada, o sea, su trabajo fue negligencia total, y es algo que pongo en el libro para que se deje ver de que los primeros meses de actuación policial fueron pésimos, o sea, por no decir otra palabra. Sí, porque el tema de menores no llegó a entrar, ¿no? Los que estuvieron allí o los policías que estuvieran allí, los guardias que fueran, pues intentarían pasar información, pero nada más. Lo que es
profundizar en la desaparición de un joven? Cero. ¿Y qué? No sé si llegaste a hablar con las fuerzas y cuerpos de seguridad y si lo hiciste, ¿te dijeron algo? No, o sea, me puse en contacto con ellos, le envié unos cuantos correos, pero no recibí respuesta, por lo que entendí que quizá era porque no me querían contar nada, no querían a lo mejor, bueno, pues entorpecer la investigación del caso, que sigue abierta, o bueno, pues porque no quisieran dar su opinión, no sé, pero está claro que ellos no me facilitaron nada. Se habla de informaciones nuevas, ¿no? De alguna cosa nueva ya en el año de 2021-2022. ¿Algo con Colombia, quizás? Sí, los padres recibieron una llamada desde Colombia y era una extorsión que fue investigada y fue falsa. O sea, era un grupo de chicos, de menores que se dedicaron, bueno, a hacer una broma pesada y que le costó caro. De hecho, los padres de Paco recibieron muchas llamadas falsas, mucha información falsa, y han lidiado con eso durante 6 años. O sea, que es que es muy problemático y para ellos ha sido insufrible, vaya. ¿Cómo es cuando estás hablando con ellos de tú a tú y te están contando que se están riendo de ellos por teléfono, por las redes sociales? ¿Cómo se te queda el cuerpo a ti como escritora, que lo tienes que plasmar de una manera entendible? Bueno, el empatizar con los padres fue algo muy complicado, porque para poder escribir el libro bien y tenerlo más completo tuve que empatizar con ellos como si yo fuera parte de esa familia y contar lo que se vivió en la desaparición de Paco. Y fue muy duro, o sea, es algo que no puedes dejar que entre en tu vida personal, porque si no sé qué te afecta. De hecho, hubo en algunos momentos que me afectó, de decir, bueno, pues, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué le ha pasado a esta familia? Y me replanteé muchas cosas, de decir, yo, ahí fue mi comienzo de decir, es que tengo la necesidad de ayudar a esta persona, a los familiares de desaparecidos que viven un naufragio día tras día. Entonces ahí fue mi comienzo de adentrarme más a conocer a la familia, a adentrarme también más en la fundación de Paco Lobatón, a entablar una relación con Paco muy afectiva y bueno, a tratar con todos ellos, y fue para mí algo bastante mágico. Porque, bueno, te llena de satisfacción saber que estás ayudando a unos padres con un simple libro, con una simple escritura, estás ayudando a que el caso de su hijo tenga repercusión. Y eso, quieras que no, pues te satisface como persona. ¿Cómo es la fundación de Paco? ¿OSD QSD Global? No, ¿o esa es otra? Sí, esa es la de Paco Lobatón. Esa es esta, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es una vez que te pones en contacto con esta fundación? Porque claro, ahí se abre un mundo de desapariciones y te deben de contar cada cosa que uno dice, en qué mundo estamos, ¿no? Sí, pues el 4 de marzo fue un evento en el Senado en Madrid, que realizó la fundación, la entrega de unos premios, y por la tarde se presentó mi libro y bueno, vinieron casi todos los familiares de desaparecidos que están en esa fundación, y tuve la oportunidad de conocerlo y de tratar con ellos. Y bueno, durante esa hora que estuve con ellos, bueno, pues se me saltaron las lágrimas cada 2x3, porque eso era un sufrimiento allí eterno que no sabías cómo asimilarlo. O sea, era, no sabías cómo tratar con ellos, cómo hablar con ellos, cómo empatizar con ellos, porque es una situación muy difícil. No sabes si esa persona desaparecida está viva o muerta, simplemente no saben nada de su existencia. Y esa fundación lo que hace es ayudar a la familia, que se reúnan todas, a hacer todo ello más ameno y que lo sepan llevar mejor. Y bueno, pues para mí la fundación tiene todo mi respeto y lo veo un lugar de ayuda y de que dan muchísimos consejos
y que son muy, muy formales a la hora de, pues, de llevar a cabo todas las manifestaciones que hacen a favor de los desaparecidos y tal, y siempre están en cada punto de España para ayudar a cualquier persona. Yo creo que cualquiera que sea padre, seguramente, pues, alguna vez que otra, en algún centro comercial, como le pasaba a uno de mis hijos, al mayor, cuando era pequeño, pues le daba por esconderse dentro de los que son los carros de ropa estos grandes, ¿no? Y sí, hubo un día que tardamos como 15 minutos en encontrarlo. Sí. Imagínate, cerrando puertas, allí, o sea, la situación que uno vive en 15 minutos, prolongada a 24 horas, 7 días a la semana. No sé si has podido hablar con algún psicólogo de la fundación, pero ¿cómo hacen para que uno pueda tirar hacia adelante con esta sensación de angustia permanente? Pues de hecho los padres de Paco y los familiares de desaparecidos en general no cuentan con ayuda psicológica suficiente durante esa vivencia de las desapariciones. No cuentan con ayuda especializada para saber tratar con ello. De hecho, me comentaron que la ayuda psicológica te la incluyen cuando ese familiar desaparecido aparece. O sea, es algo contradictorio. O sea, te ponen la ayuda cuando aparece el familiar, no antes. Entonces la fundación lo que hace es que cuenta con expertos, con abogados, con psicólogos, en fin, con numerosos expertos que ayudan a la familia a través de terapia, a través de reuniones, a través de asambleas, y que hacen todo más fácil para sobrellevar esa situación. Sí, me dejas un poco a cuadros, que haya, yo pensé que había bastante más apoyo psicológico, porque es una... No. Yo, por mi experiencia como conductor de ambulancias durante unos años, pues he podido estar en algún domicilio donde, pues, he visto que ha fallecido una persona completamente normal en un accidente de tráfico, y claro, cuando das esa noticia a la familia, que lo había visto por la mañana normal, día a día, y ya no va a ver más a su padre, hermano o hijo, ¿cómo lo han pasado, ¿no? Y hemos tenido que llamar a la ambulancia, a donde está el psicólogo, a la psiquiátrica, porque había parte de la familia que era imposible. Entonces no me quiero ni imaginar lo que tiene que ser que ni siquiera tengas un cuerpo, ni siquiera sepas qué ha pasado, ¿no? Exactamente. Me parece una situación... Bueno, esto es España. Ya sabéis, amigos, que aquí... carecemos de muchas cosas, pese a ser un país que no se vive mal para lo que hay por ahí fuera, pero carecemos de muchas cosas a la hora de ciertas investigaciones, porque sí que es cierto que, yo no sé si tú lo has notado haciendo este tipo de investigación, es que cuando conoces, manejas y mueves, parece que si el caso es tuyo, no quiero decirlo de una manera muy descarada, pero hay fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se mueven como que mucho más, ¿no? Sí, eso es completamente cierto, y bueno, comparto tu opinión al máximo. Parece ser que si tienes algún contacto en el ayuntamiento, tienes una economía un poquito más poderosa, llegas más lejos. Ese quizás es un problema, y que gracias a la fundación, en este caso, pues hemos dicho que era QSD, si no recuerdo mal, QSD Global, impulsada por Paco Lobatón y otras muchas que habrá, pues están ahí para que estas cosas no... Pues bueno, no iba a decir que no pasen, que pasar que no pasen seguirán pasando, pero cómo solucionarlas, cómo llegar antes a una mejor solución, o cómo ayudar a vivir a una familia que no tiene un cuerpo, que no tiene... que su única imagen es la de su hijo yéndose a jugar con los amigos, y le dice, pues lo típico, ¿no? No vengas tarde. Bueno, creo que son situaciones que como escritora también te van mermando y te van dando una experiencia brutal. Y hablo de experiencia porque no sé si podemos adelantar así por lo bajinis que estás preparando un segundo libro. Sí, correcto. Este libro tengo muchísima ilusión. Es cierto que me están ayudando más periodistas y tengo muchísima más información y muchísimos más datos. Y es cierto que estoy intentando no cometer los errores que cometí en la escritura,
sobre el libro de Paco. Estoy intentando expresar más mi opinión y toda la investigación que he hecho sobre este caso junto con la de otro periodista que ha investigado el caso más a fondo. Y bueno, yo creo que este caso, que es sobre Gloria Martínez, este libro va a dar mucho que hablar, va a ser mucho más largo, mucho más extenso y va a dar datos que no se conocían hasta ahora. Este sí que va a ser una novedad y sobre todo pretendo que el lector vea y se centre en lo que repercute una desaparición a la hora de investigar el caso. Y sobre todo porque es que este caso tiene muchísimas contradicciones, muchas cosas fuera de lugar, mucha negligencia y que conviene comentarlo. Pero también es cierto que hay parte de esos policías que se implican tanto que incluso van contra su forma de trabajar para llegar un poco más lejos, ¿no? Sí, bueno, en el caso de Gloria Martínez no ha sido así. No, ¿no? Pero bueno, sí, hay algunos que es como todo. Hay cosas buenas y cosas malas. Y es cierto que algunos investigadores, algunos policías y expertos en estos casos se dejan la piel para buscar, para encontrar alguna pista, algún hallazgo de esa persona. Eso es cierto. Pues Mariola, muchísimas gracias. Vamos a, si te parece, yo te propongo, estamos grabando esto ahora en verano, a finales ya de julio, primeros de agosto, pues bueno, te propongo yo para septiembre, octubre, hablar de ese segundo libro y a ver si podemos Perfecto. Contactar con el maestro Juan Rada y que nos eche una mano y bueno, echamos una charla entre los tres, ¿te parece? Perfecto, yo encantada de explicar el segundo libro que tengo muchas ganas de que ya salga a la luz, que será a partir de septiembre y bueno, puedo explicar todas las dudas que puedan surgir. Pues chicos, Mariola Roque haciendo o empezando su propia historia con el mundo de la criminología y las desapariciones en este país que no está exento de ellas y que por desgracia cada vez hay más. Muchísimas gracias, Mariola. Un fuertísimo abrazo. Nos vemos pronto. Muchas gracias a ti.